Hola y bienvenidos al stand de Rico Pentax. Estamos con Jaume Guillén, que es el responsable marketing de producto, y hemos venido sobre todo a ver la nueva Pentax K1, que es la primera cámara full frame que Pentax ha sacado al mercado. Así que Jaume, hola y cuéntanos un poco qué tal. Bueno, después de mucho tiempo de espera por parte de los aficionados de Pentax y de todo el mundo en general, es una cámara que ha sobrepasado las expectativas que se tenía respecto a ella. Nosotros teníamos unas cámaras que son, y tenemos unas cámaras que son con formato APS-C, teníamos por encima las cámaras de medio formato digital con las 645D y Z, y nos faltaba justo el escalón del medio, y mira, al final salió este modelo de cámara. El fabricante del sensor que utiliza esta cámara es Sony, lo utilizamos Sony, lo utiliza Pentax y lo utiliza Nikon. ¿La diferencia qué es? Pues cada uno, el procesador que es el analógico digital, cómo convierte esa señal y qué prestaciones nos da. Entonces, en el caso de Pentax, desde hace un cierto tiempo, pues los procesadores consiguen obtener pues el mejor resultado para un mismo tipo de sensor. Es curioso además porque mientras estábamos aquí en Fotoquina, un laboratorio europeo, en concreto alemán, que es de Xomark, que famoso por hacer pues diferentes comparativas, ha dicho de esta cámara que es el mejor sensor que ha probado en una cámara full frame, comparable incluso con la 5D Mark IV. Bueno, esto nos llena, como diría aquel, de orgullo y satisfacción, pero aún así lo que hace es pues reconfortar y decir que en el camino es el correcto, el que se ha llevado por parte de la cámara. ¿Qué tenemos diferente respecto a la competencia? Pues bueno, básicamente, lo primero y principal, pues que la cámara consigue ser compatible con todas las cámaras, con todos los objetivos de las series anteriores. Evidentemente, a medida que el objetivo pues tiene menos prestaciones, vas perdiendo. Pero aún así yo le puedo poner cualquier tipo de objetivo a la cámara. O sea, venga de una APS-C, un objetivo de kit, algo de eso, sin problema. Incluso los objetivos de las series analógicas, de los objetivos manuales, la cámara me los reconoce. ¿Qué continúa teniendo que ya lo teníamos en los formatos de APS-C? Pues mira, hay un modo específico, modo de fotografía nocturna, que la cámara lo que incorpora es un GPS, y además te dice exactamente en qué altitud estás haciendo la fotografía, en qué dirección estás fotografiando, y cuando lo utilizas en modo nocturno, el sensor tiene la posibilidad de desplazarse longitudinalmente, de manera que la cámara yo la dejo colocada y entonces, como tiene un sensor GPS y además el sensor se desplaza lateralmente, lo que consigue es que las fotografías de las estrellas, en lugar de ser pues una línea, son puntos exactos, porque se desplaza al mismo tiempo que el movimiento de rotación de la Tierra. Esta es una. El Pixel Shift, este famoso, lo que consigue es, sin interpolar imagen, hacer algo que Sigma, que utiliza pues un sensor Foveon de tres capas, el efecto similar. Lo que hace es, hace cuatro fotografías instantáneas y lo que hace es capturar cada una de ellas para cada uno de los colores, el verde, el rojo y el azul, más una dominante de luminancia. Consigue de este modo obtener mayor resolución en una misma imagen sin tener que interpolarla.
entre otras cosas, que podríamos hablar de la cámara, pero pienso que... Sí, esto que se traduce en una mayor nitidez de la imagen. Nitidez básicamente de la imagen, o sea, consigues adecuar la imagen a un formato superior de tamaño de sensor, vulgo el de medio formato digital. Pero ¿en quién crees o en qué tipo de fotógrafo crees que se podría decir que Pentax ha pensado a la hora de hacer esta cámara? Porque casi siempre cuando vemos Full Frame en otras marcas, vosotros tenéis una. Hay marcas que tienen 5 o 6, entonces una es para esto, esta es más para esto, esta es más para esto. Aquí han tenido que hacer un mix, un 6 en 1 que se diría que tendrían que haber hecho con diferentes modelos que probablemente, ya os anticipo que seguro que irán evolucionando con diferentes especificaciones para diferentes públicos. Nosotros... básicamente desde España lo que hemos intentado es averiguar realmente para qué tipo de fotógrafos le puede servir esta cámara. Entonces, por ejemplo, tenemos una cámara que nos la está probando Mario Rubio, que es el fotógrafo nocturno, que supongo lo debe conocer mucha gente, pues para precisamente decirnos, oye, el modo de fotografía nocturna, ¿qué tal te funciona a ti? Estamos esperando que nos dé una valoración final, pero bueno, las expectativas que de momento ha depositado y lo que está trabajando, la verdad es que le funciona muy bien. Tenemos otro fotógrafo que es un embajador de Sigma, coincide que, os lo explico, nosotros como Reflecta en España llevamos, aparte de Pentax, llevamos Sigma y llevamos otras marcas, ¿no? Entonces, este fotógrafo, que es Jordi Zaragoza, es un fotógrafo de ultra trail que está pues especializado en carreras de montaña, la gente que corre por la montaña sube en 10 minutos para arriba y baja en 5 como en plan locura, exagerado, y es el fotógrafo oficial pues del Kilian Jornet, que es uno de los más conocidos a nivel mundial. Él trabajaba con Sigma y le dejamos una Pentax K1 para que hiciera las pruebas de carreras de montaña, donde, bueno, por si la gente no lo sabe, es básicamente pasa el corredor y lo has perdido de vista. O sea, tienes que clavar el enfoque y la exposición. Es el extremo de la fotografía deportiva. Correcto. Bueno, no es por nada, pero trabajaba con una marca de las dos más conocidas, la ha aparcado y trabaja con la Pentax K1 más la combinación con objetivos Sigma de la serie A. Entonces, algo que se nos achaca habitualmente o se nos achaca a Pentax, que es el tema del enfoque, que no es tan rápido como podría ser el de las dos cámaras, de las dos marcas preferentes o que el público ya conoce más, está, digamos, pues subsanado y la prueba es que ese fotógrafo, que además es del equipo Salomón y que no puede perder ni una de las fotografías porque las ha de entregar, bueno, que trabaje con ella, es un punto a nuestro favor. Tenemos además otro fotógrafo que está haciendo un test del Pixel 7. Y ese fotógrafo es un fotógrafo especializado, básicamente, que es Siki Sánchez, es un fotógrafo especializado en fotografía de grandes espacios, con trípode, fotografía industrial, que le dijéramos. Con lo cual, los tres ámbitos que serían más típicos y tópicos dentro de fotografía los tenemos cubiertos y la propia cámara nos lo permite efectuar. Y a mí una cosa que me llama la atención es, bueno, que por ejemplo el formato RAW de Pentax es DNG, que por así decirlo podemos decir es un medio estándar, ¿vale? Que a lo mejor hay muchos que lo pueden ver como algo negativo, por decir, oye, Pentax no tiene su propio formato RAW, porque bueno, que realmente no es así, es el RAW que tiene, por así decirlo. No, ¿vale? Tiene el RAW DNG únicamente, tiene los dos. Tiene el PEF, que es este de aquí, es el suyo propio, como sería el NEF de Nikon, etcétera, etcétera, y tiene el DNG, lo podemos elegir. ¿Qué ocurre? Cualquier programa de edición, tú abres ese formato de archivo. No tienes que depender del suyo propio. Evidentemente, si tú deseas trabajar con el PEF. A mí me parece una virtud realmente que una cámara trabaje en DNG, porque, por ejemplo, otras marcas no lo hacen ni por asomo. Y bueno, hay mucha gente que incluso trabaja en RAW de estas propias marcas y después, cuando importa el ordenador, importa en DNG para poder pues acceder a más cosas de los RAW, etcétera. Pues el tema está que tienes la posibilidad, la doble posibilidad de trabajar con el suyo propio o con el DNG. Y además, ya con el modelo 645Z, ya Adobe ya cayó en nuestras garras, por fin, y tenemos el plugin gratuito para Lightroom, que te lo bajas directamente y trabajas todo tu flujo de trabajo, lo puedes hacer directo en Lightroom. Tanto con la 645 como la K1, o cualquier modelo de los que han aparecido ahora, y la
la K70, que sería un modelo que está justo por debajo en formato APS-C. ¿Y qué destacarías de la cámara? ¿Qué es lo que a ti personalmente más te...? A mí lo que personalmente más me gusta de la cámara, fijaros que tiene infinidad de prestaciones, pero bueno, le han añadido un botoncito en la parte superior. Bueno, aparte de las preprogramaciones que puedo darle yo, pueden trabajar 5 usuarios con esta cámara, cada uno de ellos con sus especificaciones propias, y tú además renombrarlas, pues esta es para Juan, este es para Pepito y este para quien sea. En el propio menú puedes personalizar. Personalizar, eso. Entonces tienes 5 usuarios para poder trabajar y cada uno trabaja con su forma de exposición, o bien es un mismo fotógrafo que trabaja diferentes tipos de fotografía, con lo cual ya no tengo el trabajo previo de preparar la cámara, saber qué es lo que voy a hacer, sino ya lo tengo preprogramado, trabajo directamente con ella. Pues es este botoncito que tenemos aquí, que tenemos, pues bueno, el acceso directo a todas las prestaciones más habituales de las cámaras, aparte del menú, que siempre es el típico, y que dentro del menú, además, yo esto lo asemejo ligeramente a que sería un móvil, porque yo todos estos iconos los puedo reordenar según mi forma de trabajar y cómo quiero encontrarlos de forma más rápida. La cámara se adapta al usuario y no al revés. O sea, yo tengo infinidad de posibilidades de personalización. Sí, cada uno tiene su manía y eso te puede ayudar a trabajar más rápido en determinado momento. Luego hay algo muy curioso, que quizá a la gente le asusta cuando coges la cámara, sí, que es el visor este así, y que parecería que se rompe la cámara y que no, y que no se rompe. Sí, a mí es una de las cosas que me llamó la atención cuando se filtraron las primeras imágenes, dije... Yo pensé, es un visor de prototipo. No, nos pasó a nosotros, ¿eh? Lo cogimos y nos dijeron desde Japón, no, preocuparos, cogerlos y tal. Bueno, dije, la primera que llegó, como era una preserie, digo, mira, si se rompe, mala suerte, ¿no? Y no, la verdad es que además hemos hecho pues presentaciones de la K1 durante junio por diferentes puntos de España con fotógrafos que trabajan habitualmente con nosotros. Una de ellas es Cristina Otero, que trabaja con esta cámara, otra es Lidia Vives, Rebeca Saray trabaja con la 645 y también tiene una Pentax K1. Quiero decir que tenemos diferentes fotógrafos y fotógrafas, que no puedo decir únicamente de un sexo, y además con diferentes especializaciones, que eso también nos ha servido pues para reafirmar que es un producto que puede servir para diferentes tipos de trabajo. Y otra cosa es que aquí no lo puedo hacer, pero habitualmente lo hago: cogería la cámara, cogería una botella de agua, te la tiraría directamente encima y no le pasa nada, porque además lo hago habitualmente en todas las presentaciones, ya es un algo habitual, ¿no? Tanto los objetivos como el cuerpo de cámara están completamente sellados. ¿Todos los objetivos? Todos los objetivos de la serie WR, que son específicos. ¿Cómo lo conozco? Pues porque tengo una junta tórica. Y la cámara además está sellada, cuerpo, la empuñadura, incluso el propio flash. Entonces, ese fotógrafo que os he comentado antes, el primer test que le hizo fue llevársela a una carrera de ultra trail, pues en el País Vasco, en Cegama. Llueve siempre. Vale, mientras los otros estaban con la bolsa, que le pongo la bolsa, que le dejo de poner la bolsa, él estaba haciendo las fotos directamente a pelo. Pues es un valor añadido, que la verdad pues es algo a tener en cuenta. No estarás todo el día remojando la cámara, no, pero bueno, quiero momentos puedes llegar a perder una foto por decir voy a tapar, voy a tal, y si pierdes el momento has perdido la foto. Genial, pues muchas gracias y bueno, encantado de poder trastear un poquito con ella y de contar nuestras opiniones sobre ella. Al contrario, encantado de hablar con vosotros. Bueno, aquí tenemos la Pentax K1, una cámara que personalmente me llamó la atención desde que salió, porque para mí es como esas veces que ves algo que parece desarrollación libre, como por ejemplo Olympus hace tiempo sacó una cámara que era como sin espejo para que la gente la desarrollara. Pues desde un principio a mí esta Pentax me pareció muy de eso. Hay algo que me llamó mucho la atención, que es la pantalla, mirad, y nos han dicho que sin ningún problema la podemos coger tal cual, y realmente aguanta muy bien. No penséis, oye, este desgraciado lo hace porque no es su cámara, ¿no? Tranquilamente, ya veis que no hay ningún problema, se puede abatir en cualquier dirección, y hay pocas cámaras reflex full frame que podamos hacer esto, que podamos hacer esto, que podamos hacer esto, o que podamos hacer incluso esto. O sea, podríamos ir incluso girándola. Eso me parece muy interesante
de esta Pentax K1. Le he puesto el grip, por eso veis que es un poco más trasto. Realmente la cámara termina como casi todas las cámaras, tiene el mismo tamaño que podemos encontrar en una D810, en una 5D de Canon, es muy similar. Los menús son bastante claros, desde mi punto de vista son un poco una mezcla entre Canon y Nikon, podría decir. Tenemos bien toda la información en pantalla y bueno, es trastear con ella al fin y al cabo. Vamos a hacer algunas fotos. La pantalla de enfoque es muy similar también a la de la 5D Mark III que tengo, pero lo bueno es que pulsando los botones, porque tenemos un montón de botonería, disponible por los laterales, en la parte superior, y esto es lo que he echado en falta en este fotoguía en algunas cámaras sin espejo. Pues podemos pulsar el botón, cambiamos en una de las tres ruedas, porque tiene tres, el tipo de enfoque, es decir, el tipo no de enfoque, sino el tipo de puntos de enfoque, y con los cursores traseros nos podemos mover pues arriba, abajo, izquierda, derecha. Pulsamos de nuevo el F-Mode, giramos esta rueda trasera y ¿qué cambiamos? Cambiamos a, serían nueve puntos, es decir, como un punto grande, y si volvemos a pulsar y volvemos a girar, pues nos vamos a un enfoque en toda la pantalla trasera. Lector de tarjetas SD, un lector de tarjetas dual, podemos meter dos tarjetas. Tiene formato RAW, como nos han dicho en DNG y también en PEF, que es el formato RAW de Pentax, pero en alguna ocasión me he encontrado con alguien que lo veía como algo casi negativo y me parece, en cierto modo, un acierto, porque es un sistema, vamos a decir, un poco universal de archivo RAW, cuando el archivo de por sí nunca ha sido muy universal, que se diga, pero es el sistema de Adobe. Haciendo alguna foto con la cámara, ¿qué llama la atención? Pues es bastante rápida enfocando, estamos con un 24-70, el estabilizador de imagen sin duda es muy potente porque estoy haciendo fotos a un 1/13 de segundo y además estos RAW me los voy a llevar a casa y los vais a poder descargar. Más cosas que llaman la atención de esta Pentax K1, que constantemente tenemos en el visor un nivel. Siempre vamos a ver en la parte inferior si estamos inclinados hacia un lado, inclinados hacia otro, si estamos con la cámara hacia abajo, hacia arriba, la tenemos justo en el medio. Además, bueno, en el visor podemos ver el formato RAW, la sensibilidad ISO, si está activado o no el estabilizador de imagen, diafragma, es decir, tenemos todo el dato. La cámara tiene wifi, pantalla superior, que además va iluminada, como veis, en color verde, verde fuerte, verde llamativo, y tiene cosas muy interesantes como el tema del pixel shift, es decir, que la imagen, a base de que se mueva un poco el sensor, pues lo que va a conseguir es captar diferentes, o sea, la imagen, el píxel lo va a doblar, por así decirlo, y va a tener no más resolución, sino sí, va a tener el doble de resolución, pero no solo vamos a conseguir esto, sino que la fotografía sea un poquito más nítida. También el tema de la fotografía nocturna, que no lo conocía, me ha parecido algo muy interesante, porque a los fotógrafos que améis el mundo de naturaleza, la fotografía de estrellas, la fotografía nocturna, pues cuánta guerra da el pasarte en la exposición de la fotografía y que tengas pintado ese pequeño arco de las estrellas, pues es otra cosa que gracias al GPS, al tema del sensor, se pueden solucionar. Así que, sinceramente, me ha sorprendido mucho esta Pentax K1. Bueno, pues hasta aquí este vídeo de Pentax del Fotoquina. Como habéis visto, he probado esa Pentax K1, que es una cámara que en realidad me ha gustado mucho. Es una cámara muy versátil, Pentax se ha visto obligado en cierto modo a ello porque tiene un modelo y ha tenido que agrupar un poco pues fotografía deportiva, fotografía de naturaleza, fotografía, es decir, social, todos los ámbitos, por así decirlos, de la fotografía. Abajo en la descripción del vídeo os dejo un link para que podáis descargar el archivo RAW, tanto de la K1, que os dejaré algunos, están todos en formato DNG, y también de la 645Z. Pues si te ha gustado este vídeo de Pentax de este Fotoquina 2016, puedes dejar un like justo aquí debajo o suscribirte al canal de YouTube en la esquina inferior derecha. Soy David López, desde Colonia para digitalrefolio.com. ¡Hasta la vista!